La asesoría técnico-pedagógica incide en el fortalecimiento de las capacidades y competencias de los docentes en servicio. Constituye una prioridad del sistema educativo nacional. La asesoría técnico-pedagógica es un espacio para desarrollar procesos formativos y de colaboración, trabajo en equipo mediante la construcción de conocimientos didácticos y metodológicos que incidan en el mejoramiento del quehacer educativo. Debe ser un proceso de ayuda basado en la interacción profesional y orientado a la resolución de problemas educativos asociados a la gestión y organización escolar, así como la enseñanza-aprendizaje y las prácticas educativas de directivos y docentes. El asesor técnico-pedagógico es un agente mediador entre el conocimiento pedagógico disponible y las prácticas docentes. Para que la difusión del conocimiento sea efectivo, no basta la teoría, sino que es preciso demostrar cómo se hace técnicamente y, por ende, apoyar la realización y aplicación en el aula. Tener un dominio sobre las diversas técnicas, estrategias, metodologías, además del trabajo colaborativo con los docentes. Debe ser un intermediario entre el docente y la currícula, entre el docente y las políticas educativas. Dentro de sus características, debe ser la creatividad, sentido crítico y la capacidad de investigar. Difundir el proyecto educativo estatal del plan y programa de estudios, así como las normas y lineamientos técnicos para el funcionamiento del servicio. Y por último, asesorar y realizar visitas a las escuelas, brindar apoyo a los docentes, dar seguimiento a las actividades, actualización a docentes, asesoría y acompañamiento académico permanente a los colectivos docentes y a la supervisión. El papel del asesor no se limita al seguimiento en áreas pedagógicas para con los maestros frente a grupo. Esta sería una visión simple y reduccionista de un papel en el libreto que se encuentra justo al lado del protagónico, para hacerlo crecer, para compartir con este su experiencia y por tal motivo debe ceñirse el traje con la debida importancia. Nuestro personaje tiene el poder y el deber de incidir también en el ánimo de directivos para que estos retomen o fortalezcan su liderazgo y se conviertan en el eje rector de su centro escolar. Esto último deberá ejercerse desde una amplia perspectiva y desde el reconocimiento de su valía como cabeza de una institución que requiere organización, reglas, disciplina, entendimiento mutuo, trabajo entre pares, comunicación asertiva y relaciones empáticas para el logro de un fin común. Sin el director de escena de nuestro lado y con el convencimiento de su importante papel, la trama se perdería al igual que en una mala obra de teatro. Pero en este caso los resultados serán catastróficos y repercutirán en varias generaciones. Si el asesor no dimensiona el carácter vital de su papel en el sistema educativo, no podrá explotar todas las bondades del mismo y en consecuencia sus aportes se limitarán a visitas de inspección del cumplimiento de los docentes en el papel cuando esta figura educativa en el amplio dominio del saber, saber hacer y sobre todo del saber ser, tiene la oportunidad verdadera de propiciar el cambio, de apostar por lo nuevo, de romper paradigmas y generar cambios. Saber cómo aprenden los alumnos, poder describir lo que deben aprender y sobre todo conocer diversas formas de intervención adecuadas. Este conocimiento le permitirá proporcionar asesoría acertada a los maestros frente a grupo desde una base teórica pertinente que abarque el conocimiento profundo de las características de desarrollo y aprendizaje de los alumnos del nivel que atiende. Las mejores formas de intervención y sobre todo de los programas de estudio. Esto último en consecuencia demanda que el asesor identifique con claridad cada uno de los componentes curriculares del programa con el cual trabaja, el marco teórico del mismo y el enfoque de cada uno de los campos formativos. Pues si bien los asesores técnicos pedagógicos se caracterizan por ser especialistas en un área de formación específica, como puede ser lenguaje y comunicación o pensamiento matemático, es su deber tener un dominio pleno del programa en general.